Mis hermosos artistas, hoy día vamos a hacer unos autorretratos. Autorretrato es el dibujo de nosotros mismos. Nos vamos a inspirar en Dominique Salvador y su arte realista. El arte realista es como si tuviéramos una foto que sea súper real, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, necesitamos una cartulina con un lápiz, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a dibujarnos la forma de nuestra cara, ojos, nariz, boca, orejas, todo con lápiz. La idea de usar el lápiz es que si algo no nos gusta, podemos borrarlo. Cuando ya está dibujada nuestra cara con lápiz, lo vamos a pintar con crayolas pasteles. Acá tengo pintado el mío. Es muy importante que empecemos pintando nuestra carita. Vamos a coger el color piel y vamos a pintar toda la piel de la carita. El cuello, la cara, todo primero con color piel, porque se acuerdan que el pastel mancha un montón. Si yo empiezo con el negro o con el rojo, el rato que le voy a pintar el color piel se me va a manchar. Entonces primero pintamos la carita. Si nos queda la basurita mientras estamos pintando del pastel, ¿se acuerdan que lo sacudimos o lo soplamos? No limpiamos con la mano porque esto mancha. Después de pintarle con color piel, podemos trazar los ojos, pintamos la boca, pinten su pelo, como es. Y el último paso que vamos a hacer, vamos a usar las acuarelas, ¿ok? Las acuarelas y vamos a pintar el fondo de nuestro cuadro del color que quieran. Nos hacemos algún brevísimo acuerdo porque estos sí ya se saben de memoria. Meto, escurro y cojo muchas veces el color que quiero usar. Si en este caso es el azul, cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y empiezo a pintar el fondo de mi autorretrato. Ok, mis amores, nos vamos a divertir un montón.